respetuoso a todos los que me seguís a través de los diferentes canales que tengo en YouTube. Me llamo Marcos Sancio y en esta ocasión me encuentro en el recinto ferial de IFEMA, donde cada año, en el mes de enero, o sea, comienzo del año, se celebra la Feria Internacional de Turismo Fitur, que desde su fundación en 1981 hasta ahora, 2020, han pasado 40 años. En 1981 hubo 154 expositores titulares, 1.500 empresas y recibió 3.000 visitas. Fitur es la primera feria internacional donde están la mayoría de los países del mundo. Comenzó con 37 países en el año 1981 y ahora en el 2020 167 países. Fitur comienza con los primeros pasos en España hacia en la democracia. Después de un periodo de 40 años de dictadura, pues ahora se abre una nueva página y los españoles, con su decisión, a pesar del golpe que hubo de Estado en 1981, siguen adelante con todo lo que nos espera para ser la nación que hemos llegado a ser ahora, reconocida mundialmente en todo el mundo y con la influencia que tenemos en nuestra cultura y turismo. España es el segundo país del mundo más visitado por número de entradas e ingresos. En 2002 visitaron España 55 millones de personas. El año pasado, en el 2019, fueron 83. La Feria de IFEMA cada año es un récord más, tanto por expositores como por las visitas que vienen aquí. Comenzaron 3.000 personas y ahora son más de 110.000 las que están viniendo. Los expositores fueron 154 y ahora este año se esperan 900. Fitur es una feria que va de éxito en éxito. Cada año se superan las expectativas de la anterior. Aquí es un escaparate para que vengan muchas naciones del mundo a darse a conocer, porque hay 8.000 periodistas de 67 países y esto hace que países que no tienen así recursos de petróleo como tienen otros países, tecnología, pues a través del turismo, que es su fuente de ingreso, como es en África, en Asia también y en Iberoamérica, pues aquí tengan un escaparate para que muchas personas puedan tomar esa opción de ir a visitar ese país o bien conocerlo para hacer inversiones. Aquí, a través de los expositores que hay de todas las naciones, que como he dicho, 167 representadas naciones y regiones, hace posible que surjan pues muchos contactos, ¿no? IFEMA ha ido evolucionando y no solo ya es turismo, ¿no?, sino que también hay cine, innovación, tecnología. Cada año se abren nuevos espacios para según las necesidades y las tendencias que vemos en el mundo. He venido aquí a esta Feria Internacional de Turismo para descubrir con vosotros Galicia. España está representada en un pabellón con todas sus comunidades y Galicia pues tiene ahí su expositor, y al final de todo mi recorrido voy a estar ahí hablando con diferentes personas que están ahí en los expositores, para que más que nos recomienden, le voy a preguntar por diferentes sitios de interés para que también nos podáis conocer vosotros y animaros a conocer Galicia. Entonces, a continuación, comenzamos este viaje por el mundo sin salir de Madrid con Marcos Sancio para descubrir Galicia en la Feria Internacional de Turismo. Jefes de gobierno de España, que cuando sale la primera visita que hace es siempre a Marruecos. A continuación voy a entrevistar a una persona que nos va a hablar de cómo es el turismo en Marruecos. Me llamo Chey Mohamed, ahí siempre Mohamed Mustafa Ali. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. ¿Qué tal? Muy bien. Shukran. Alhamdulillah. Gracias.
Marhaba, marhaba, bienvenidos. Era para preguntarte qué nos puedes recomendar de Marruecos. Marruecos, claro. Marruecos ahora es un país de turismo. Es un país que es la puerta de África. Y gracias a Dios que estamos cerca de España, es la puerta también de España. Gracias que hay mucha gente que gustaría ir a Marruecos porque hay mucha seguridad, hay ningún problema. Tenemos ciudades que ver muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el norte, hay un pueblo que está muy turístico que se llama Chepchao, el pueblo Atur. Hay gente que gustaría ir a la Playa Blanca, desde de Agadir hasta Dakhla. Pasaremos por Tadlán, la ciudad está increíble. También tenemos un sitio que está muy precioso, que todo el mundo gustaría ir por ahí para descansar y disfrutar muy bien, es el desierto. El desierto de Merzouga. Hablado del desierto de Merzouga, es la puerta también del desierto que se llama Kafr, que es un capital de los Sahelas. La gente gustaría viajar ahí, con familia, o con pareja, o con niños. Los fechas es mejor también para viajarlos, como primero de marzo hasta mayo, porque es un tiempo que está muy bien, ni calor ni frío, casi como 18 hasta 24 grados. Sí. Pero la gente que gustaría viajar también es Semana Santa. Semana Santa es llena, es como la lluvia de gente en España. También tenemos una fecha de agosto, junio, julio, que es un poco calor. Pero puede ser viajar a las playas, como la playa de Agadir, la playa de Sahuera, la playa de Tanger, la playa de Tanger. También septiembre, octubre, noviembre, que es la mejor fecha para viajar. Si no, hay gente que gustaría pasar el fin de año ahí. Yo estuve en la playa que has comentado. Sí, sí. También un sitio muy importante, ¿no? Sí, Marrakech. Marrakech es el sitio turístico, sí. Mucho mejor. Porque Marrakech, estuve yo en Marrakech, muy bonito. Marrakech se llama Marruecos. Si tú vas a Latinoamérica, dice Marrakech, es Marruecos. Si dice Marruecos, no sabe. Sabes Marrakech más que Marruecos. Marrakech es el capital de turismo de Marruecos. Tiene el mejor sitio de ver. Tenemos gracias a Dios que está muy bien, la carretera muy bien. Sí, sí. Tiene capacidad de hoteles, hasta ahí tenemos casi 5 días. Me he quedado impresionado. Impresionado cuando fui a Marruecos de carreteras, que vi cómo está aquello. Europa, sí. El centro de Marruecos casi Europa. Gracias al rey que estamos muy bien. Carreteras, capacidad de hoteles, los viajes, también el aeropuerto es internacional. Es increíble. Casi clase el aeropuerto en 4 o 5 del mundo. Sí, gracias. Bienvenidos a Marruecos. Salam alaikum. Bienvenidos a Marruecos. También la bandera de Marruecos. Te tengo que decir una cosa. Sí, de todas las exposiciones que he visto, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salam alaikum, alaikum salam.
mismo me encuentro en el puesto de túnel. Tengo que hablar muy alto. Me han dejado un gorro un vecino. Vamos a ver cómo toca este músico, un instrumento que es como un arpa, una maestría impresionante. Os dejo con el músico. ¡Ay!
Sudán. Están tocando aquí con una pandereta y una guitarra. Vamos a ver un poco cómo es esta música. Que he visitado hace 14 años y que me encantó mucho por todo lo que tienen en su cultura y sobre todo en el paisaje, en el desierto. Lo que vemos allí pues es espectacular, como también las playas. Estoy con el embajador, su excelencia, Tubacán, y con el director de turismo de Mauritania, para preguntarles un poco sobre qué nos pueden ofrecer ahí para que aquellas personas que no conocen este país lo puedan visitar. ¿Qué podemos tener de interés en Mauritania? Yo vos agradezco. La Mauritania aporta beaucoup d'intérêt au salmon phyto, parce que c'est un salmon qui a encore un potentiel très important en matière de tourisme pour la Mauritanie. Donc, vous le savez, historiquement, l'Espagne ne faisait jusque-là pas partie des marchés émetteurs de tourisme vers la Mauritanie, bien que les relations entre l'Espagne et la Mauritanie soient des relations d'une excellence exceptionnelle. Nous avons des relations avec l'Espagne dans tous les domaines d'activité, quasiment, sauf dans le secteur du tourisme. Aujourd'hui et depuis quelques éditions, au niveau du salon phyto, nous avons des perspectives extrêmement intéressantes en matière de développement du tourisme qui, nous le pensons, nous permettront dès la saison prochaine 2020-2021 d'avoir des touristes espagnols en Mauritanie. Nous sommes dans une dynamique qui procède en fait depuis le salon phyto et prochainement dans certains salons au niveau des îles Canaries, de développer un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties, espagnoles et mauritaniennes. Déjà au niveau du salon de Martui, nous avons beaucoup d'enregistrements favorables qui ont été retenus et qui nous permettent d'être très positifs sur l'avenir de la question. Mauritania es un país que está muy cerca de las Islas Canarias. Eso hace, ¿no?, que haya vuelos desde Canarias hasta Mauritania. Efectivamente, como vous l'avez dit, la Mauritanie,
Espagne, pour la Mauritanie, c'est d'abord les îles Canaries, effectivement, parce que d'abord c'est à 1h20 d'avion, et parce que déjà nous avons deux fréquences aériennes, une fréquence par Inter Canaria sur Las Palmas et une fréquence par la compagnie Mauritanie Airlines. Donc c'est déjà, il y a déjà cet avantage comparatif qui existe au niveau du marché espagnol et que nous essayons de mettre à profit justement dans cette opération du développement du tourisme. Muchas gracias por todo lo que nos han transmitido sobre la Mauritania y les deseo que tengan mucho éxito aquí y muchas personas se animen a conocer su país. En el pabellón de África con Antonio Chamorro. Me llama la atención que aquí tenemos una tienda de campaña y este nombre, Gananga, es de la empresa donde trabaja. Eres guía, fotógrafo de safaris. Y esta empresa se dedica a hacer safaris en camiones. Sí, tenemos safaris en camiones y también safaris en cuatro. De hecho, parte de los viajes, además de hacer la ruta, pues no hay un poquito entre camión y hacemos trabajo también o hacer diferentes partes de país. Cuatro por cuatro, avionetas. No sé si se va a ver, nos acercamos un poco más a la cámara. Entonces, la empresa en la que estáis se llama Gananga, en la que os dedicáis, te dedicas a hacer safaris fotográficos. Safaris fotográficos y, tenemos una parte que es safaris fotográficos, tenemos otra parte de viajes más turísticos, en los cuales mezclamos safari fotográfico, visitar en África del Este, en Lago Victoria, acabamos en las calles de Zanzíbar o de Lamo. Hay diferentes viajes, hay algunos que son dedicados exclusivamente para la fotografía y otros en los que mezclamos fotografía y recorridos. ¿En Tanzania hacéis safari para ver? Bueno, en Tanzania, que en Kenia y Tanzania, el ecosistema para Ngorongoro Serengeti es donde está la gran migración de los gnus y de las cebras. Entonces, los safaris para ver el cruce del río Mara y todo el recorrido, digamos, lo que hace durante el año la migración. Todos los años, es como vemos en los documentales, es el millón de news, ¿no? Millones, alrededor de 1,5 millones de news, 500,000 cebras, 250,000 lacelas van recorriendo todo el ecosistema buscando la lluvia y los pastos verdes. Ahí se nota el cambio climático. Sí, en todos los sitios se nota el cambio climático. Ahí el año pasado no llovió nada en época de lluvias y llovió muchísimo después. Y bueno, la migración de hecho el año pasado subió mucho antes de lo que es habitual. El ciclo habitual de la migración va cambiando y cada año, un año nos encontramos que ya está cruzando el río Mara a finales de junio y hace dos años recuerdo que nos cruzaron los primeros manadas a finales de septiembre. O sea que los animales se adaptan al campo. Sí, en este caso la migración siempre va siguiendo la lluvia. Los pastos verdes, en este caso los niños, las cebras van delante con la hierba más alta y los niños les gustan los brotes tiernos de hierba, entonces a la que llueve los niños son capaces de detectar la lluvia a 70 kilómetros de distancia, mucho más. Entonces, cuando llueve en una parte del parque, que sea el Serengeti o los demás, se desplacen hacia ahí. Entonces, claro, dependiendo del cambio estacional, ellos van siguiendo una ruta o no, y la verdad que ahora están cambiando bastante. Me llama la atención que vosotros hacéis el safari en camiones. Sí. A veces hay gente que va en jeep.
estamos enseñando la tienda. Muchas gracias por atender, Antonio. Muchas gracias a ti. Tengáis mucho éxito, que os vaya muy bien. Muchas gracias. Solo decir yo, acabo los vídeos en Instagram. Safari Yema. Safari Yema quiere decir buen viaje. Safari en su quiere decir viaje. Safari Yema, buen viaje. Igualmente. Muchas gracias.
Thank you.
Tengo detrás China, Tailandia, y en un momento, pues ahí a unos metros, me voy a introducir en Europa. Antes de concluir mi etapa en el stand de Galicia, he hecho un stop forzoso en el stand de Israel para hablar con Dolores, directora de la Oficina de Turismo de Israel para España y Portugal. Es muy interesante todo lo que nos va a comentar. Como yo voy a hacer el viaje con el pastor Manuel Sierra en el mes de febrero, pues me viene de perlas a hablar contigo, porque me has dicho una cosa muy interesante, que era de cada... ¿Cuántos evangélicos van a Israel? Bueno, shalom a todos, shalom. Encantados de que estéis en nuestra casa aquí, en este, cuando ya estamos desmantelando Fitur. Pero sí, uno de cada cinco de nuestros visitantes, ¿vale?, van y viajan por motivos religiosos, ¿vale? Y desde aquí, desde España, el porcentaje de evangélicos que llegan a visitar los lugares bíblicos, siguiendo los pasos de la... Según la Biblia, ¿vale?, el porcentaje viene siendo lo que te comentaba, ¿no? ¿Vale? Similar, uno de cada cinco. Cristianos. No entro ya en denominaciones. Sí, sí. Cristianos. O sea que allí con los cristianos es una fuente muy importante de ingresos, sí, para el país. Claramente, la tierra de la Biblia. Avión, todo para, ¿no?, el alojamiento, el moverse por allí. ¿Qué nos puedes contar de Israel? ¿Qué os puedo contar de Israel? Pues que realmente a tan solo 4 horas desde Barcelona o 4:20 desde Madrid se llega
a la tierra de la Biblia, a la Tierra Santa o a Israel, ¿de acuerdo? Y que además yo creo que cada persona que llega tiene una experiencia diferente y hay un antes y hay un después. ¿Qué os puedo contar? Pues os puedo contar que van a encontrar historia, cultura, religión, que van a encontrar que todos los lugares que han estado aprendiendo y que están leyendo en la Biblia no son lugares arqueológicos, sino que son lugares vivos, ¿vale? Que son ciudades que tienen la historia, que comparten la historia con el día a día de una ciudad moderna, de un Estado de Israel con 71 años, que se van a encontrar con que se van a encontrar en su casa. Pastor Manuel Sierra me dice lo que tú me estás diciendo, que allí la Biblia se hace viva, porque está en esos lugares, y también comenta él que hay un antes y un después, y que le cambió a él la vida cuando visitó ese país, y lleva 15 años visitándolo y organizando viajes, cada 2 meses y 5 va a Israel con grupos de 18 personas para dar a conocer esa tierra. Ha aprendido el hebreo a escribirlo y a hablarlo, y allí le quieren con cariño. Los judíos allí la aprecian mucho. Si es que realmente ves la emoción, porque yo creo que realmente la dimensión que tiene, especialmente, sobre todo con especial fuerza, además con la capital, Jerusalén, la verdad es que la experiencia espiritual, ¿vale? Si algo tiene 3 dimensiones, Jerusalén cobra una cuarta, que es ese aspecto sentimental que realmente a uno le transporte, que a veces yo creo que incluso a veces uno te quedas parado, ¿no? Porque después de tanto tiempo, a lo mejor leyendo, rezando, ponerle imagen y ponerle olor, sonido, tacto, ¿vale? A todas esas experiencias, a todas esas horas, a lo mejor que has podido estar rezando, sé que muchas personas, me quedo muchas veces mirando porque se quedan paradas. Se quedan paradas realmente, no saben, y con una emoción contenida, y realmente, bueno, yo creo que por eso hay un antes y un después en ese tipo de viajes. Así, lugares significativos para ver en Jerusalén. En todo Israel, realmente, sí. Jerusalén, desde luego, la ciudad antigua, ¿vale? Los 4 barrios que conforman la ciudad son absolutamente interesantísimos, ¿vale? Para perderse, para realmente olvidarte y desconectar de todo. Pero bueno, vamos a mencionar también, por supuesto, toda la costa mediterránea, pues desde Cesarea, Haifa, pasando por San Juan de Acre, por Nazaret, por el lago Tiberíades, todos estos lugares, Cafarnaúm, Megiddo, Armagedón, parques nacionales que tienen también una historia importante, ¿verdad? Hay muchos sitios, por supuesto, el Mar Muerto, Qumran con los manuscritos del Mar Muerto, o Masada con la historia tan impresionante de resistencia, ¿vale? De mantener los principios, ¿vale? De no sucumbir ante el poder romano. Hay tantas historias, y luego a nivel natural también un poco, ¿no? Hay que combinar, hay que dar un poco también hay que oxigenarse, ¿no? Y tenemos más del 50% de nuestro territorio, es el desierto del Negev, y ahí sí que es naturaleza en estado puro, poder observar aves que nos cruzan en primavera y en otoño, ¿vale? Más de 500 millones de aves en primavera y en otoño, como comentaba, o simplemente ver el paisaje, ver las estrellas sin ningún tipo de contaminación, pues ese tipo de experiencias también te hacen encontrarte a ti mismo, ¿no? Yo creo que el viaje a la Tierra Santa, en concreto esta, la Tierra de la Biblia, hace también que uno aproveche y se haga un viaje de introspección. Y interiormente, ¿no? Uno se pueda descubrir a sí mismo y ver, ¿no? Esa necesidad que ahí puede ser suplida, ¿no? Con todo lo que ha acontecido hace 2000 años, ¿no? Jesucristo. Más de 2000 años. Y antes, 2000 años. Los profetas, así que siempre hablamos de lo que me estás diciendo, pero el otro día escuchaba yo que Haifa es un sitio también muy interesante porque es de las cruzadas, que hay muchos túneles ahí en esa ciudad. Más que Haifa, bueno, Haifa sí, Haifa es una ciudad de 4 religiones, ¿vale? Cristiana, musulmana, judía y bahá'í. Que se llevan muy bien todas, me han dicho, ¿no? Sí, y en la misma bahía, sí, efectivamente, y en la misma bahía, en la bahía de Haifa, si Haifa está abajo, en el norte está San Juan de Acre, que es la última capital de los cruzados, ¿vale? Ahí es donde está toda la riqueza de los cruzados, y sí, todos los días aprendemos todas cosas, así que fantástico. Entonces, es una ciudad amurallada que resistió el impacto y el de Napoleón, y que durante el periodo otomano estuvo cubierta, ¿vale? Se enterró,
y que eso, gracias a eso, se ha preservado. Entonces conocemos cómo vivían los cruzados, las salas que tenían, cómo se abastecían, cómo mercadeaban, gracias a esta preservación de la arena. Así que también, por supuestísimo, San Juan de la Fe y toda, no solamente la ciudad de Acre, que es la última, sino toda la historia, toda una ruta de castillos cruzados que hay, sobre todo en la zona norte de la Galilea. Es la primera vez que voy a Israel con mi familia y la verdad que voy emocionado por todo lo que hay, oigo. O sea, nunca tenía así en la mente, sí, yo creo que todo el mundo tiene en la mente, de los que venimos de un origen cristiano, ir allí, ¿no? Lo tenemos en la mente. Y ha llegado así casi sin pensarlo, y todo lo que he oído, lo que me ha dicho Manuel Sierra, lo que oigo en ti y otras personas, yo creo que voy a volver más veces. Aún no he ido, ya tengo en la mente pensado volver. ¿Sabes que tenemos un 40% de repetidores en menos de 2 o 3 años? Que la primera vez, realmente, lo que te decía, ¿no? Toda esa emoción que vives realmente hace que regreses. Así que, bueno. Muchas gracias por todo. ¿Qué tiempo recomiendas a una persona para visitar esos lugares? ¿Una semana, 10 días? ¿Cuál es el tiempo así, más o menos estimado, para conocer bastante bien todo? En un grupo organizado viene siendo una semana. Lo que pasa es que yo siempre digo, bueno, y si te puedes quedar unos días después para tener tu propia experiencia, tu propia vivencia, hazlo. Porque realmente ya es un suplemento que tampoco representa mucho en el presupuesto final. Así que nada. No el año que viene, como dice el dicho, no creo, sino este año, os esperamos en Israel, tú, seguro. Manuel, muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu atención, por todas las explicaciones, fuerza que veo en ti, cómo vives Israel, cómo lo transmites, y que Dios te bendiga a ti, a tu familia, a Israel. A todos. Y que Dios nos bendiga a todos. Y que sea un tiempo muy bueno. En que disfrutemos cuando yo vaya con mi familia en esa tierra tan preciosa. Shalom, shalom a todos. Shalom. Nos vemos. Encuentro en el epicentro del pabellón de España. Muy cerca está Galicia, que es donde me había propuesto venir cuando inicié todo este tour por todos los stands de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo. En mi espalda hay un lema que dice: España es parte de ti. Y eso es lo que ha hecho que a través de la historia que seamos la nación que somos, que estemos entre los primeros 10 países del mundo y que tengamos la historia que tenemos, porque cuando hemos remado en la misma dirección y hemos estado unidos, pues ahí salió lo mejor de nosotros y hemos llegado a lo más alto. Estoy maravillado, como vais a poder ver en diferentes vídeos, de la riqueza cultural, lingüística, todo lo que tenemos en España, ¿no? Que hace, como se decía no hace muchos años, España es diferente, y la verdad es diferente, porque nosotros tenemos nuestra cultura en cada comunidad, tenemos la lengua que se habla en diferentes sitios, que hace una riqueza que pueda llevarnos a ser un tesoro por conocer y descubrir cada vez más. El año pasado visitaron España 83 millones de turistas. Es el segundo país en entrada e ingresos del mundo. También es el segundo país del mundo donde más países se habla en idioma castellano. O sea, el inglés y después está el castellano. O sea que España es una nación que está ahí, siempre ha estado, está y seguirá. Y va a hacer posible nuestra forma de ser, que podamos estar siempre, como vemos en los telediarios, cada 2x3, sonando el himno de España. O sea, diferentes competiciones y cosas que se celebran a lo largo del año. Desde aquí, desde este escaparate, que es Fitur, la Feria Internacional de Turismo, vamos a dejar también muy alta a nuestra nación, porque todo lo que se ve aquí y lo que yo percibo que la gente está viendo hace que seamos un país
que se comience el año en enero con esta primera cita internacional de países, más de 167 países dándose cita aquí en Madrid, la capital de España, del turismo, para que la gente pueda darse a conocer como nosotros lo hacemos en todo el mundo. Con el gorro tunecino que me han regalado, que creo que me sienta bastante bien para empezar el recorrido por España. Sí, ¿no? ¡Ole! Yo creo que me ha venido de perlas. Voy a entrar por Andalucía. Es una de las ciudades más grandes que tenemos en España. Y vamos a ver ahí, nada más entrar, cómo están bailando flamenco y diferentes tipos de bailes folclóricos de España. La cuna del flamenco está en Andalucía y es algo pues, que se conoce universalmente y nos identifica con nuestra nación, España. Es un sitio muy caluroso, con la sangre de los andaluces, el paramento. Me gustaría mostraros muchas cosas de ahí, pero por tiempo y duración del vídeo que voy a subir en YouTube, pues tengo que estudiar. Estoy bastante limitado, ¿no? Y voy a resaltar aquellas cosas que llaman más mi atención. Sin demorarnos más, os dejo con este baile que tenemos ahora mismo aquí.
Emocionante. Cuando estaba en el pabellón de África y después en Latinoamérica, pues ya dije, aquí en España voy a encontrar un pequeño respiro, pero hacen más ruido estos con los tambores que todos los pabellones juntos. La Comunidad Valenciana no solo es conocida por las fallas, cuando hacen los fuegos, la mascletà, o por también la paella valenciana, sino que también está en los tambores. Es
es muy típico allí, de allí salen muchos músicos de Valencia. La Rueda de Llena es una cuna de músicos. Hace años tuve la oportunidad, cuando yo trabajaba en Hotel Media Castilla, de atender al actor que admiraba, Charlo Gesto. Y me llama la atención de él, hace la película del PIB, cuando va bajando por el castillo, y ahí que dice España, España. Pues aquí vemos la representación un poco de la fuerza y la furia en los españoles, en los tambores, ¿no? Cuando nos tocan, me sale como ese himno, ¿no? Y esa frase de Dios, ¿sí? España, España, ¿no? Yo le pido a Dios que bendiga a España, a nuestro rey Felipe VI, a los políticos que nos están gobernando y que les ayude para tomar decisiones sabias para que todos podamos ser una nación unida, fuerte y que miren entre todos por las personas que más están sufriendo y pasándolo mal.
Camp de Ceuta, para que a continuación podáis ver un baile que hacen estas mujeres de una manera espectacular. Es flamenco con fusión de hindú. Que están ahí con nuestra sangre, con nuestra fuerza, pisando fuerte, derrochando esa energía, para que no nos olvidemos de que también Ceuta está ahí y las tengamos presentes en nuestros corazones. Entonces, a continuación, os dejo con la furia de Ceuta en el baile del flamenco fusión con hindú. De Tenerife, hace poco estuve en Santa Cruz, Tenerife, visitando al pastor Manuel Sierra, que le hice una entrevista, y fue un tiempo muy bueno el que tuvimos con su familia. Fuimos muy bien recibidos y pudimos conocer muchas cosas de Santa Cruz de Tenerife, como el puerto, el mercado, la calle Castillo. También pudimos ir a Teide, que hay un paisaje espectacular. Estuvimos en Puerto Cruz, o sea, es un sitio espectacular. Me recuerda a Galicia porque es muy verde, hay mucha vegetación y es una de las islas donde más vive gente, hay como 1 millón de personas ahí. Os recomiendo que vayáis ahí porque lo vais a pasar muy bien,
y hay muchos lugares en los que uno va a poder conocer y disfrutar y admirar la naturaleza y el paisaje. Entonces, aquí tenéis este folleto que nos muestra un poco de lo que os estoy diciendo. Os recomiendo también los acantilados de los gigantes. Hay más sitios. Y si allí cogéis un coche de alquiler que no es muy caro, la verdad está bastante bien de precio, recorréis la isla de arriba abajo y vais a quedar sorprendidos de todo. Sobre todo hay un sitio que recuerda mucho así como a Cuba, que es San Cristóbal de la Laguna. La catedral que tiene, la verdad que es todo fantástico. Os lo recuerdo ocasión en el puerto de grabar un grupo folclórico, que a continuación os lo voy a poner para que veáis que mientras canta las imágenes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El señor, porque aquí me abrió las puertas para comenzar una nueva vida. Vine de Galicia, encontré trabajo, formé una familia, mi mujer es de Madrid, mis tres hijos nacieron aquí y dos en Alcalá de Henares, que es la cuna de Cervantes, un sitio muy significativo de Madrid, patrimonio de la humanidad. Está el edificio de la universidad, que es espectacular, todo lo que ahí nos muestra esa obra y la cultura y los conocimientos que han salido de esa obra que inició el cardenal Cisneros. En otra ocasión me pararé más en Madrid, pero ahora me toca estar así de pasada. Se dice que de Madrid al cielo, y es verdad, hay muchos sitios en Madrid para conocer, para descubrir, pero en otro momento os dejo con el stand de Alcalá de Henares, lo que me van a decir ahí de la ciudad donde vivo. Hasta siempre con vosotros y un abrazo muy grande desde Madrid, España. Todo, ¿eh?
a una de las señoritas que nos puede recomendar para visitar Alcalá de Henares. Con Marta en el stand de Alcalá de Henares. Y ella nos va a comentar varios referencias, sitios para poder visitar en la ciudad donde vivo. En Alcalá de Henares, ciudad patrimonio de la humanidad, hay muchos monumentos de interés. Algunos de ellos que podemos visitar es la Universidad de Alcalá, la Casa de Cervantes, el Museo Arqueológico y sobre todo el asentamiento romano de Conchi, que este año estamos patrocinándolo y es muy interesante de verlo y además lo vamos a ampliar con un nuevo centro de interpretación. Pues muchas gracias, Marta. Ha sido fenomenal, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos en el stand de Galicia. Del Parque Nacional. Y a mí me gusta mucho todo lo que está relacionado con la naturaleza. Como estoy en Madrid y aquí es todo, pues edificios, coches, zonas bonitas, como estoy mucho en la ciudad, cuando voy a Galicia me gusta un poco estar en un sitio tranquilo. Entonces, ¿me puedes explicar a mí y a todos lo que nos podemos encontrar en las Islas Cíes? En las Islas Cíes, perfecto. Aquí tenemos el folleto del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Y por aquí tenemos un poquito las Islas Cíes, ¿vale? Entonces, ¿sabes que a las Islas Cíes puedes ir principalmente desde Vigo, Bayona o Cangas? Casi durante todo el año. De Vigo y Cangas hay normalmente ferries todo el año, invierno un poquito menos, pero con visita guía del día de buen tiempo, seguro que las navieras se apuntan ahí. Y después desde Bayona, principalmente en los meses de verano, pero cualquier época es buena para ir a las Islas Cíes. Perdona, ¿desde Cangas también se puede ir? También se puede ir desde Cangas. Moaña no, tiene que ser desde Cangas. Desde Moaña no. No sé si hay algún barco especial, pero normalmente las navieras que trabajan son desde Escudo. Hay puntos especiales, hay salidas desde otros lugares, pero esos son los principales, hay refuerzos. Después, a la hora de ver las Islas Cíes, sobre todo Parque Nacional, sabemos que es un mismo de naturaleza, ¿vale? Entonces hay que ir dispuesto a caminar con buen calzado, si en verano tienes suerte un poquito a la playa, pero no se puede perder uno la ruta de senderismo, ¿vale? Llegarían aquí al puerto, a la zona de la playa de Rodas, impresionante, no sé si conoces la playa de Rodas. Parece del Caribe. En
el agua estupendo, un poquito más fría, pero igualmente la arena súper fina, efectivamente, una playa, incluso mejor, ya la verás, ya me contarás. En fin, voy a poner unas fotos de la playa y de algunas cosas que vas comentando porque nadie la vea. Pues yo, por ejemplo, hay varias rutas, la más larga está muy chula porque es así completita, estaríamos... veríamos la playa de Rodas, cruzaríamos del centro de la isla, un lugar único, con piedras, pasaríamos al lado del camping y subiríamos hasta Pedra de Acampa. Desde ahí tienes unas vistas impresionantes al resto de la isla, además de ser un avistadero de aves. Muy importante. De hecho, vienen muchos ornitólogos a ver las aves que habitan en las Islas Pies desde este punto, desde la Pedra de Acampa. Después retrocederías un poquito en tus pasos y te podrías dirigir al monte del faro, donde hay uno de los faros de las Islas Pies, donde se ven tremendas apuestas de sol, si te quedas a dormir, en el campo. Ahí hay un camping. Efectivamente, hay un camping que se puede reservar por internet. Una vez hayas también, importante decirlo, reservado tu plaza para poder ir a las Islas Pies. Es necesario reservar tu plaza porque hay una cuota, entonces en una página de la ruta podrías hacerlo. Así evitamos que se colapse las Islas Pies con demasiada gente. No queremos eso en el Parque Nacional, sino lo que queremos es preservarlo. No sé si hay algo más. Rutas principales hay son cuatro. Es importante también no salirse de los senderos para no perjudicar el ecosistema de la isla. Y también muy importante llevar tu propia mochila y no echar ningún residuo, por Dios, en la isla. Lavar tu paz de tu mochilita, si generas algún tipo de basura, la tienes que guardar y echarlo por un contenedor cuando vuelvas a puerto. Ahí hay cafetería y restaurante. Tienes un pequeño restaurante a la entrada, el camping, hay algo, pero muy sencillo para preservar todo el ecosistema. ¿Qué mejor temporada es para ir a la isla? Uy, en verano está muy bien si quieres ir a la playa, encuentras un poquito más de gente. Yo diría que está en invierno, si hace buen tiempo, es fenomenal para hacer las Islas Pies, porque los animales que allí habitan están como más tranquilos, es cuando respiras realmente el ambiente del Parque Nacional. Pues ha sido muy interesante todo lo que nos has comentado y muchas gracias, Mara, por esta explicación del Parque Natural de las Islas Pies. A ti por interesarte por las Islas Pies, que es una joya, patrimonio de la humanidad, somos candidatura patrimonio de la humanidad, queremos que lo porque es único y además destino Starlight. Si vas por la noche, si algún día te quedas en el camping, desde allí ves las estrellas de forma fina. O sea, que esto es como Madrid, de las Islas Pies al cielo, casi. Bueno, no sé si te camparía esta vez, pero... Todo lo que me estás comentando, animamos a que todos los que vean este vídeo tengan la oportunidad para hacer un hueco y visitarlo. Antes vamos a poder ver, donde estoy sentado, a una de las componentes del grupo Vudú, cómo nos canta canciones en gallego. La verdad que tiene una voz así muy dulce, muy suave, que hace que podamos reflexionar y ver cómo Galicia fluye a través del canto también, cómo es Galicia, los orígenes, la naturaleza, el mar, el aire que se respira, va a hacer que nos adentremos más en Galicia y podamos ver cómo allí somos los gallegos a través de estos cánticos de nuestra tierra. Danzar por camarillas, por camarillas. Hazme nada.
Aquí el stand de Galicia ha venido de Galicia, Belén. Sí, Belén Tajes. Que ha formado un grupo, tenéis un grupo con otra compañera de Galicia. Sí, en este caso hoy con mi compañero. Es un proyecto personal que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Son canciones que cantaba mi abuela para mí en casa. Y les hemos dado una vuelta y las hemos modernizado, entre comillas. ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos 3 años. ¿Cantáis en gallego? Sí. ¿Las canciones que cantaba tu abuela las componía ella o son tradicionales de Galicia? Tradicionales de Galicia, sí, sí. También hacemos algunas versiones como Unha noite na Eira do Trigo, que es una de las canciones gallegas más bonitas de la historia. ¿La vais a cantar aquí? Sí. ¿Y componéis también vosotros? Sí, la música, la letra no, que la mayoría son letras tradicionales. Digo, nuevas canciones. Sí, 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 es la idea. Ahora pues venimos de grabar un disco, hace un año que grabamos el disco. ¿Es este? Es ese. Y lo presentamos. Y ahora estamos un poco en descanso, estamos haciendo otras cosas las dos, una por una otra. ¿Ese primer disco tenéis más? Es el primero, hicimos 2 EPs, que son medio disco, antes de ese, y este es el primer disco. He estado buscando información tuya del grupo vuestro y os han dado un premio muy importante. Sí, nos han dado un premio al mejor grupo de música soul de Galicia. Y también nos han dado un premio de músicas de raíz de La Opinión, del diario La Opinión. Y algún otro premio más, pero cuando estábamos empezando, una cosa más pequeña. He visto ayer, he estado grabando, tienes una voz muy dulce. Muchas gracias. Una voz que la verdad que transmites con fuerza todo lo que las raíces gallegas, lo que cantáis. Y haces que estemos aquí todos pues disfrutando como si estuviéramos en Galicia. Ah, qué maravilla, eso era lo que tenía en mente. La verdad es que nunca había estado en Galicia. Y lo que más me gustó es que nos llamaron precisamente por eso, porque representábamos muy bien algo nuevo y algo tradicional mezclado. Y me ha encantado que nos trajeron para ese, con esa premisa, me ha encantado. Pues estáis en un sitio muy importante, porque aquí Fitur es un escaparate para todo el mundo, porque hay 167 países que están aquí pues, representados con espacios que están para dar a conocerse. Y que nos miran muchas personas que pasan por aquí y es un buen escaparate también para vuestro historial. Sí, fue... habéis estado aquí. Y fue una gozada, vamos. O sea, ha venido gente de todas partes y nos han transmitido lo que les ha gustado. Y yo los invito a que vengan a Galicia también, claro. Es una invitación de ida y vuelta. ¿En Galicia actuáis así en algún sitio, vais, cantáis así en algún sitio determinado o es según os contratan o tenéis un sitio donde soléis ir? No, no tenemos ninguno en concreto. Normalmente siempre vamos a festivales o a salas de conciertos, donde nos llamen, la verdad. Siempre que suene, que haya condiciones y las condiciones sean buenas. Pues yo te deseo a ti y a tu compañera que se llama... Marichiño. Estaba viendo el nombre y casi no me salía. Sí. Más éxito rotundo. Muchísimas gracias. Este año sea un año espectacular para vosotras y estoy convencido que va a ser porque lo tenéis todo. Muchas gracias. Y lo hacéis con el amor y el cariño de la tierra y se aprecia. Que te vaya muy bien y a continuación voy a grabar las canciones que hacéis. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
gracias, muchas gracias. Siempre digo que para conocer a Galicia hacen falta tres vidas, pero aquí a través de esta participación y de Galicia en esta Feria Internacional de Turismo se han repartido miles y miles de folletos, de información, pequeños libritos, valiosos, muy valiosos, porque nos muestran cómo es Galicia, pinceladas, ¿no? Para que uno después pueda desplazarse allí y conocerlo en persona. Y yo tengo la seguridad de que todo aquel que vaya a Galicia por primera vez va a querer volver la segunda y la tercera. En Galicia, aquí hemos tocado las Rías Bajas y visto situaciones de Belén, pero tenemos también en Santiago, donde culmina la Catedral de Santiago, el Camino de Santiago, tenemos en Lugo la muralla, en Lugo las catedrales, después está así la muralla romana, que es una de las más antiguas del mundo, tenemos en Vigo la playa de Samil, las Islas Cíes. Estoy seguro que se me están quedando muchas cosas en el tintero, pero el año que viene espero, pues mediante, venir aquí y en el stand de Galicia presentaros a través de las personas que están aquí dando la información, lugares de interés para que los podáis conocer. Les espero un abrazo y muchas gracias por vuestro interés. Las condiciones climáticas,